Atención en el Hogar y la Comunidad es un convenio suscrito por el Suma Causa Iguazi y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que consiste en dar atención a grupos vulnerables. Sus organizadores realizaron un taller con el tema Acciones Comunicacionales frente a la violencia de género, actividad que contó con la presencia de los usuarios y sus cuidadores. Firmaron un convenio para nosotros atender a estas personas, a las personas y las familias que tienen personas con discapacidad en sus hogares. Nosotros llegamos con un técnico, les establecemos una planificación para atenderles en los hogares y a los familiares les organizamos para que ellos también se integren, no le aíslen y continuar con ese tipo de terapias. Justamente hemos trabajado dentro de esta semana hablando el tema de violencia de género. El objetivo de esto es erradicar de manera total y que ya no sea un silencio, sino que ellos también se sientan respaldados, ellos ya saben cuáles son las rutas donde deben acudir, cuáles son los mecanismos que deben hacer, y que ya no sea un silencio, sino que también se manifieste y en muchos casos también lo denuncie. La finalidad de este taller es promover la comunicación asertiva en la familia, concientizar el trabajo y apoyo para mejorar las relaciones interpersonales. Hay veces que dicen que por lo que son personas con discapacidad son menos que las demás personas, pero en realidad todos somos iguales, porque nadie es una persona con discapacidad hacerle de menos o tenerles escondidos, porque todos somos iguales, nada, todos tenemos que estar atendidos. Yo me siento muy feliz porque tengo a mi hijo y más que todo yo me siento bien por lo que él está saliendo adelante con el apoyo del Suma Causa y que nosotros. Mi hijo tiene discapacidad física, tiene el 87% de discapacidad. Nada, y más que todo mi hijo me da más fuerzas para seguir adelante. No podemos hablar de uno, hay que tener paciencia para dar de comer, para ir a pasear, como siempre yo ando a la finca, vamos así, pongo vestido, cambio todo ya. Ya hay que tener paciencia para igual punto, para ir. Que sigan trabajando con ímpetu, con humildad, sobre todo llenen allá a domicilio a sus usuarios, porque nosotros siempre, como digo, el Suma Causa lo hacemos de corazón, sobre todo el traslado de ellos es bien complicado, hay que caminar, son muchos kilómetros en donde se desplazan nuestros colegas y sobre todo la colaboración familiar es muy importante. Durante el desarrollo del evento se realizaron dinámicas que permitieron el vínculo afectivo con sus familiares para que puedan expresar sus emociones de forma libre. Ali TV, la televisión pública de Napo.